Otro escándalo salpica a la Iglesia Católica. La justicia italiana investiga al cardenal Crescenzio Seppe por vender ilegalmente propiedades de la Santa Sede a varios funcionarios del gobierno del primer ministro de ese país, Silvio Berlusconi. La Santa Sede no se ha pronunciado al respecto. El clérigo está siendo investigado por el manejo de un presupuesto autónomo del Vaticano valorado en 11 mil millones de dólares. Este escándalo se suma a los recientes casos de pedofilia en el que aparecen involucrados algunos sacerdotes en varias partes del mundo.